Casi 2 años ya que estamos con la radio. También ya tuvimos nuestra oportunidad acá en la Feria del Libro del año pasado. Tuvimos la experiencia también de poder compartirlo junto a los chicos de un colegio también. Ya tuvimos bastante experiencia, así que es un ya. Día más que podemos estar acá compartiendo la radio. En un principio estábamos nosotros, ¿no? Viendo cómo podíamos llevar a cabo nuestro programa, nuestros sueños para seguirnos. Bueno, después lo presentamos todo y este año tuvimos la ayuda y el equipo de nuestro compañero Leo, que tiene la radio en la universidad. Él nos ayudó, nos habló un poco de cómo es el tema de la locución y todas esas cosas. Bueno, seguimos música, Luis. Escuchamos. Seguimos. Proyecto que lleva adelante en una de las sedes del programa, en el barrio de Instrumento, tiene que ver justamente con un proyecto de radio. Es un proyecto que los chicos han preparado y han venido a trabajarlo por su trabajo en el programa, es decir, nosotros básicamente intentamos generar un contexto en el que puedan potenciar su capacidad para tomar la palabra, para decir lo que ellos piensan, todo eso como estrategia para que quieran, tengan más ganas de terminar la escuela, aprender cosas en la escuela que les sirvan para los proyectos que ellos quieren llevar adelante. Ese proyecto de radio es una de las actividades que los chicos definieron como espacio amigable en el marco del programa, que además de tareas de apoyo escolar o actividades de apoyo escolar, hacen también otras cuestiones que les permite desarrollar otras capacidades, y la radio es uno de los movilizadores para poder hacer eso.